Muñecos Infernales. Año 1932. Director Todd Browning. Un preso condenado injustamente se escapa del penal de la Isla del Diablo con la ayuda de un amigo. Para evitar ser descubierto, se disfraza de anciana y lleva consigo una extraña pócima que tiene el poder de reducir el tamaño y la inteligencia de los seres humanos. En su laboratorio se esconde para planear su venganza contra aquellos que lo enviaron a prisión. Con esta premisa comienza lo que es la historia de esta película. Muñecos Infernales, título con el que se estrenó aquí en España, a pesar de venderse como que estaba basada en la novela Arde Bruja Arde de Abraham Merritt, poco conserva del texto original y sí mucho del melodrama enloquecido tan característico de aquel tipo de películas. En el texto literario, Madame Mandilip es una bruja moderna instalada en Nueva York, que convierte a personas en muñecos asesinos a su servicio, enfrentada a una extraña alianza de gángsters y detectives, en una historia genuinamente pulp, abandonando todo el elemento melodramático en favor de la acción y lo terrorífico. La película, en cuyo guión intervienen, además del propio Browning, personajes tan dispares como Erich von Stroheim y Guy Endort, autor del libro El hombre lobo de París, se descubre sin embargo como una mezcla no del todo resuelta de tragedia y fantasía, que de la obra de Merritt no conserva sino la reducción de las personas y la figura de la fabricante de muñecas, notablemente distinta a la de la hechicera original. Muñecos Infernales no es Freaks, la parada de los monstruos, pero aún así el film no tiene un ápice de desperdicio. Aparte de su completo guión, que combina con coherencia la fantasía y el terror con una buena historia, Todd sorprende por una realización novedosa y original para su época, y con unos efectos especiales que aunque hoy día nos parezcan desfasados, tienen un valor enorme si pensamos en que esta cinta tiene 83 años. Así que el director consiguió confeccionar una película que mezcla la ciencia ficción con el terror. El actor principal, Lionel Barrymore, sin lugar a dudas borda su papel, dando vida a dos personajes verdaderamente antológicos que permanecerán en la retina del espectador durante mucho tiempo. Revisando la filmografía de Browning, vemos a un tremendo creador que fue injustamente vilipendiado. La verdadera dimensión de este director aparece a raíz del Festival de Venecia de 1962, donde se proyectó Freaks, la parada de los monstruos, film que realizó en el 1932 y por el que fue excomulgado, relegado por la Metro-Goldwyn-Mayer a producciones de muy bajo presupuesto. En el año 1962, un año antes de su muerte, sufrió una apoplejía, por lo que no es probable que estuviese informado de la marcha de dicho festival. De haberlo estado, quizás hubiese esbozado una sonrisa significativa. Muñecos Infernales es un claro ejemplo de cine, de la magia del cine, de la creatividad llevada hasta el final. Toma ideas de otras películas como Frankenstein de 1910, El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu e incluso de la novela de Alejandro Dumas, El conde de Montecristo. Y hacen una idea original y fresca para la época. Todo este conjunto forma un cóctel interesante llamado Muñecos Infernales. Es vocación por desarrollar con los mínimos medios las imágenes e historias más asombrosas. El cine es el arte de la idea, del no imposible, de la creación, y esta película es un ejemplo enorme a tener en cuenta para nosotros los que nos consideramos amantes del cine. Todd ofrece un relato de terror poético, adelantado a su tiempo. Hace una demostración de su capacidad imaginativa para construir historias innovadoras a partir de los mínimos medios, los medios que disponían en los años 30. En resumidas cuentas, un film que va más allá de la ciencia ficción, ya que nos abruma con cuestiones sobre la ética. ¿Qué serías capaz de hacer por salvar tu reputación? Y quizás ese sea el mayor de los terrores. La verdad es que merece la pena su visionado y estoy seguro que sorprenderá a más de uno. Y bueno, nada más por hoy. Espero que os haya merecido la pena la revisión. Y gracias por vuestra atención y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante.